Para establecer la comunicación entre un televisor de la nueva generación y una computadora personal, es necesaria la utilización de un dispositivo de interfase serial que reconozca el protocolo UART y pueda enviar o recibir la información del televisor a la computadora en un formato TTL y a través del puerto USB. Este dispositivo debe entonces contar con las mencionadas entradas seriales RX y TX, más una conexión como una tierra entre el televisor y el computador. Uno de los dispositivos apropiados para este tipo de comunicación es el sencillo CP2102, como el que vemos en la ilustración, y que solo tiene un costo de aproximadamente $3. Igualmente en el televisor, y más específicamente en la tarjeta MAIN, deberemos ubicar los mismos puntos de comunicación TX, RX y tierra con que cuenta nuestro dispositivo de interfase. Estos puntos pueden estar en el puerto VGA, en algún puerto USB o HDMI, en un terminal de 3.5 como los de audio, o incluso como puntos libres dentro del impreso de la tarjeta. Por ejemplo, si es el caso de un terminal 3.5, este estará marcado como Service. Si es por el puerto VGA, encontraremos en el circuito impreso la patilla 6 marcada como GND, la patilla 12 como TX y la patilla 15 como RX. Lo mismo sucede si la comunicación está establecida por uno de los puertos USB o HDMI. En otras ocasiones, los puntos de comunicación se encontrarán solo en el impreso, por lo que aquí debemos soldar a estos los cables de señal a la interfase. Determinados los puntos en el puerto respectivo, tendremos ahora que realizar la conexión que tendrá que hacerse de manera cruzada, es decir, que el punto marcado en el televisor como TX se conectará con el punto marcado como RX en la interfase y el punto marcado en el televisor como RX se conectará en la interfase al terminal TX. La tierra es común en ambos como GND. Esto es así puesto que la MAIN enviará la información de manera serial por el punto TX o de transmisión y por lo tanto esta deberá ingresar al dispositivo de interfase por el punto RX o de recepción. Igualmente, la información enviada por el computador hacia el televisor saldrá del dispositivo de interfase por el terminal TX o transmisión e ingresará al televisor por el punto RX o de recepción. Como los puertos en el televisor pueden ser unos u otros, podemos elaborar un cable intercambiable como el que podemos apreciar en la ilustración utilizando los jumpers adecuados para cada caso. El paso a seguir es descargar el driver para el CP2002 que debe corresponder con el sistema operativo instalado en la computadora, así como también si este es de 32 o 64 bits, y también descargaremos el software denominado Bushers. Encontrarás los enlaces de descarga en la descripción de este video. Este software es un ejecutable que solo requiere de ser descomprimido. Al dar clic en el icono, se abrirá una ventana como la que puedes ver en la ilustración y que es el entorno por el cual podremos recibir reportes de estado por parte del microprocesador de la MAIN. Podremos descargar el contenido de las memorias EMMC y PROM SPI, programar, forzar el encendido del backlight, realizar pruebas de audio y muchas otras cosas más. En el día de hoy veremos cómo establecer una comunicación inicial entre el televisor y nuestra computadora personal con el objeto de recibir un reporte de estado de la MAIN. Para esto, y habiendo realizado las respectivas conexiones de televisor, interfase y computador, deberemos tener ahora desconectado nuestro televisor. Seguidamente abrimos el software que nos mostrará un botón llamado Select Tool, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y donde también aparecerán los puertos localizados por el sistema para realizar la comunicación y a lo cual seleccionaremos entre los puertos disponibles haciendo clic. Al hacer esto aparecerá en la parte superior izquierda un botón azul que dice Connect. Ahora damos clic en Connect y el sistema quedará listo para recibir un reporte. En este momento enchufamos el televisor y el sistema presentará el reporte enviado por la MAIN en donde aparecerán, si es el caso, los sistemas que presentan mal funcionamiento y que deben ser objeto de revisión. Si deseamos imprimir este reporte podemos cliquear en el botón Download Output.